Hola amigos, aquí les traigo otro video. Bienvenidos a Granja Salazar, a los gallitos OEGBs. Les traigo otro video de cómo quedaron las parejitas. Como les digo, yo soy nuevo en esto de los gallitos kikirikis. Estoy aprendiendo acerca de los colores. Y aquí comenzamos. Aquí tengo un gallito coloradito con una gallina coloradita, me parece que es coloradita, y si no, si alguien sabe qué color es, me lo puede dejar en los comentarios. Esta es la primer parejita de kikirikis. Muy bonitos, apenas tienen 6 meses. Pienso que las gallinitas ya no tardan en poner. Están muy, muy bonitos. Los gallitos todavía traen la cola de pollos. Y estas son las corraletitas que yo hice. Vamos con la segunda lote de kikirikis. Aquí tengo 2 gallinitas Barretts. Igualmente de 6 meses. Y aquí está un gallito krill coloradito. No pude conseguir una gallina del color del gallo, por eso le metí estas a ver qué salen. Están muy bonitos. El gallito también está todavía, está pollo. Igual de la edad de las gallinitas. Muy bonito. Están un poquito desplumados. Se anduvieron picoteando las plumas. Pero vamos a ver qué tal se ponen de aquí en unos cuantos mesecitos más, ya que emplumen. Siguiente lotecito de kikirikis. Aquí en esta corraletita tengo un gallito negro muy bonito. Le brilla su pluma muy, muy, muy bonita. Les digo, todavía tienen la colita de pollos. Muy, muy bonito este negro. No tengo gallinitas negras para echarle. Y aquí tengo este Self Blue, creo que ese es el nombre. Les digo, estoy aprendiendo. Tuve que buscar en YouTube de otros creadores. Y encontré que este es el color Self Blue. Muy bonito el pollito. Se apenas están emplumando. Les va a salir la cola de gallitos, yo pienso apenas. Muy, muy bonito. Vamos con la siguiente lotecito. Aquí tengo un Red Pile con una gallinita, o también conocido como canelo. Este sí tiene el color canelo bien definido. Muy, muy bonito el gallito, muy hermoso. La gallinita está muy chaparrita. Esa sí es gallina ya. A ver qué nos sacan. Todavía no les pongo el nido. Les digo, son pollitas todavía. Apenas voy a comprarles sus botes. O voy a hacerles cajitas. Miré algo que me gustó mucho. En el güero. También es un... he mirado sus videos de Rancho El Güero. Y él tiene unas cubetitas. Les mete la aserrín o paja adentro. Y están muy livianitas. Creo que Rancho El Judas también. Él fue el que empezó a sacar eso. Y me gustó mucho la idea. Voy a mirar a ver si le pongo las cubetitas. O
O hago cajitas de madera, algo livianito. Y este, amigos, este es un lotecito de self-blue. Son cuatro gallinitas y un gallito muy, muy bonito también. Muy, muy bonito. Me gusta mucho este color. Pero pienso que voy a tener que deshacerme de a lo mejor de una gallinita y de un gallito. Tengo tres gallitos. Por si alguien está interesado, me puede mandar un mensaje. Me puede dejar en los comentarios que están interesados. Y nos podemos poner en contacto para mandárselos. Digo, no me interesa tener muchos del mismo color. O a lo mejor voy a tener que vender a... Son tres gallitos, self-blues, o me voy a deshacer de dos gallitos y de una gallinita. Si a alguien le interesa, me puede dejar en los comentarios que le interesa y se los podemos enviar. Bueno, este es el lotecito de los self-blues. Vamos con este gallo. Este sí ya es un gallo. Este me lo regalaron. Me gusta mucho el color. Está más grande que los OGBs. Está poquitito más grandecito. Y no me gusta mucho porque tiene unas cuantas plumas en las patitas. Le nacen plumas en las patitas, pero está muy bonito. Está muy bonito, por eso lo tengo aquí. Bueno, amigos, esto es todo. Es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. Y no se olviden suscribirse y darle like al video suscríbanse para que les llegue notificaciones de cuando pongo más videos. Ahí estamos, amigos. Voy a seguir haciendo más parecitos de kikirikis. Tengo unas cuantas parejas más que formar y se los voy a enseñar en el próximo video. Bueno, esto es todo por hoy. Que estén bien, cuídense.